la ciudad del Alto están pendientes de la inauguración, en todo caso, de esta obra que es importantísima, la nueva terminal de buses. Donato, hemos estado al mediodía, ahora de noche luce totalmente diferente. Totalmente diferente el panorama, tú lo describes de esa manera, y escribiendo a detalle, esta es una terminal que llama la atención de a kilómetros de distancia por la luminosidad que genera, bastante luces, es un lugar que alumbra, si bien esta parte de la carretera Viacha no, ya estaba alumbrada, la parte posterior donde está el ingreso y salida de buses es un lugar colindante a los terrenos de la aduana y que era bastante oscuro, pero con la luminosidad de este lugar ya cambia el panorama. Miren, detalles importantes que debemos de dar respecto a la terminal de buses del Alto, la nueva terminal. Es la terminal terrestre más grande de Latinoamérica, la más moderna del país. ¿Y la más moderna por qué? Sus instalaciones cuentan con escaleras eléctricas, como si fuera una galería de última generación. Va a contar con patio de comidas. En la parte posterior tiene un hotel para los transportistas. Evidentemente hay requisitos para poder acceder y otras cosas. Hay un subterráneo para el transporte de equipaje, encomiendas, etcétera. Y lo que no me vas a creer, Miriam, pero es verdad. Esta terminal terrestre cuenta con un helipuerto. Te voy a mostrar la torre, es que es muy lejos para caminar porque es grande, es realmente grande. La distancia de donde empieza a donde termina sobrepasa por lo menos las 2 cuadras de distancia. Y de lo que estamos enfocando ahora, esta parte, es la torre del helipuerto. La torre del helipuerto es la que estamos ya enfocando al fondo. Si te das cuenta, el zoom que estamos ingresando es bastante lejano el lugar. Y ahí es, se tenía previsto que el presidente Luis Arce Catacora pueda llegar al día de la inauguración, el sábado en la noche se va a realizar, pero eso aún está por confirmarse. La inauguración, te reitero, Miriam, sábado en la noche, como una verbena a la efeméride alteña, es que se va a realizar con artistas de primer nivel que van a dar por inaugurada esta terminal, que ha estado esperando ser inaugurada por lo menos unos 2 a 3 años, Miriam. La infraestructura que se ve de este lugar es realmente impresionante. De esta terminal parece un aeropuerto, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, de solo verlo, ¿no es cierto? Por la infraestructura grandiosa que además tiene en su construcción. Evidentemente, como te reiteraba, es con las cosas muy modernas, gradas eléctricas, sensores de ingreso, de salida, cámaras de seguridad, va a haber ambientes para un patio de comida de primer nivel. Lo que sí, la alcaldesa, tenemos el dato que ha indicado que no va a permitir el asentamiento de comerciantes en inmediaciones, no se va a dar patentes para que alrededor haya asentamientos comerciantes para que se pueda mantener el orden del tráfico vehicular. Bien que apuntas esto, Donato. Es un lugar donde se descarga. Bien que apuntas donde esto. Se descarga pasajeros. Sí. Ahora, claro, miren, es que hoy estamos mostrando. Lineales, se va, esta calle va a quedar en menos. Claro. Se va a reducir. Ahorita acá llega un taxi, un auto particular, lo que sea, y llega el pasajero e ingresa a la terminal. Pero si va a haber comerciantes, por lo menos es un carril o 2 carriles que estas personas ocupan con patentes que suelen conseguirlo de una otra manera. Y tenemos la información de primera mano que la alcaldesa Eva Copa ha indicado de que no se va a dar patentes para el asentamiento de comerciantes en inmediaciones. Se está habilitando un lugar específico para los comerciantes, pero no acá afuera. Acá afuera tiene que permanecer el orden para tener el tráfico vehicular fluido y dar seguridad a los pasajeros, a los conductores, a la zona en realidad, Miriam. Claro, y dentro de la terminal nos imaginamos que sí va a haber puestos comerciales, pero alquilados o vendidos. Eso ya es otra historia. Donato, muchísimas gracias. Gracias por contarnos y mostrarnos un poquito más de esta obra que realmente es impresionante en la ciudad del Alto, la nueva terminal de bus.